La prueba que les traemos esta semana al Confidencial es la del Citroën C3 Aircross. Es un coche recién lanzado al mercado que se integra en el segmento de los todocamino pequeños y que además es un vehículo fabricado en España. Citroën ha dado un cambio radical a su modelo, ya que hasta ahora era el C3 Picasso, que era un vehículo de tipo monovolumen. Sin embargo, con este nuevo modelo que le sustituye, ahora lo que es un todocamino, eso sí, con muchas ideas del concepto monovolumen. Por ejemplo, tiene sus asientos de las plazas traseras que se pueden deslizar a lo largo de 15 centímetros en función de las necesidades de maletero o del espacio para las plazas traseras. Pero sobre todo es un vehículo todocamino. No ofrece ni la posibilidad de tracción a las cuatro ruedas, pero en cambio sí permite, gracias al Grip Control, mejorar el sistema de tracción y optimizar en condiciones de terreno más deslizante como barro, arena o nieve. En su gama de motores, el punto de partida son los 82 caballos de gasolina y por encima hay uno de 110 y otro de 120 caballos, mientras que en diésel las alternativas son 100 o 120 caballos, en ambos casos con sistema AdBlue para reducir al máximo las emisiones contaminantes. En cuanto a sus precios, parte de los 14.000 euros y llega hasta 23.000 en la versión más completa.